acción del lombricompuesto. Compuesto, de eso vamos a hablar en el espacio Plantas y Jardín de hoy. Estamos con Jorge Boeller, es el coordinador del vivero de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Jorge, bienvenido, buenos días. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es la lombricultura? Bueno, es muy simple, la lombricultura es el trabajo de producción del lombricompuesto, que es el producto de las heces de las lombrices a través del reciclado de sustancias orgánicas, básicamente de tipo vegetal. La lombricultura es justamente la crianza y producción de lombrices para obtener ese objetivo, que es el sustrato que nosotros queremos como abono orgánico, que reemplaza muy bien a los abonos químicos, ¿no es cierto?, que se utilizan y lamentablemente contaminan en muchos casos. ¿Qué es preciso para lograr este abono? Además de lombrices. Además de lombrices, claro, de tener un núcleo de lombrices, lo fundamental es, tener un núcleo apropiado, son unas cientos o miles de lombrices como para empezar, y tener el sustrato apropiado. El sustrato, en nuestro caso particular, como en la unidad de vivero, nosotros lo tenemos porque tenemos la provisión, hicimos un convenio con el doctor Locino, y tenemos la producción, que maneja de hecho muy bien el laboratorio de reproducción equina. Hicimos un convenio en el cual nos trae a nosotros permanentemente, ayer justamente descargaron dos contenedores, de abono puro de caballo. La lombriz tiene la propiedad de absorber, procesar dentro de su estómago todo lo que es sustratos orgánicos que uno le produzca, le provea, pero es ideal un abono de guano, ¿no es cierto? Es un sustrato de guano. ¿Por qué? Porque la lombriz no mastica, no tiene dientes, chupa y necesita tener una humedad, una temperatura y demás. Pero si el producto que nosotros le estamos entregando está bien procesado, como ser en los estómagos de los animales, por eso los guanos de equino, los guanos de vaca, de ovino, de porcinos, de pollo, inclusive, un poco más complicado el procesamiento, pero porque son más fuertes esos abonos. Pero todo lo que sean abonos ya de caballos o de animales, ¿no es cierto?, la lombriz lo procesa a una velocidad impresionante. Entonces el humus que nosotros producimos, no lo digo por falta de humildad, pero la verdad es de una calidad excelente. Como es excelente muchas cosas en esta universidad, gracias a Dios. ¿Y el proceso qué duración tiene aproximadamente? Mira, depende el guano y la condición en la cual vos le entregás el producto. Es decir, como nosotros le aportamos guano de animales, lo van favoreciendo. Lo van favoreciendo, claro. Porque ya está chipeado, o sea, claro. degradado, destruido. Eso, por ejemplo, es bueno comentarlo porque a nivel de los hogares es bueno también procesar toda la materia orgánica que uno procesa en un hogar, no derivados, aunque algunos lo mencionan que puede aprovecharlo en el lombriz, pero en ciertas circunstancias, no siempre, los productos orgánicos animales. La lombriz no puede procesar las grasas animales, claro. Pero sí los orgánicos vegetales, ¿no es cierto? Papel inclusive. Ajá. De hecho, nosotros estuvimos con la ingeniería maestra y juntando la yerba cuando empezamos las postrimerías de la unidad de vivero, año 94-95, juntamos la yerba que consumían el mate sectores de la universidad y nos llevábamos para el vivero unos tachos con 100 kilos de yerba procesada. Es dulce de leche para la lombriz y la yerba, ¿no? En sentido figurado. ¡Qué buen dato! Sí, la yerba y restos orgánicos de cáscaras, ¿no es cierto? Todo lo procesa. Es bueno por ahí picarlo antes, todos los orgánicos que uno produce en el domicilio de uno. Las cáscaras de la verdura. A ver, para ser un poco extremista en esta expresión. La lombriz no puede agarrar un choclo completo y comérselo. Indudablemente lo necesita molido, triturado, bien degradado, lo más chiquitito posible, porque imagínense el tamaño de una lombriz, la boca es muy pequeña, y la lombriz chupa sustancias que ya están en un estado acuoso. Por eso también es fundamental que no le falte la humedad. Ajá. Al sustrato. Este lombricompuesto que mencionaba Jorge, que hace falta para el núcleo, cientos, miles de lombrices, es difícil eso reproducirlo en casa. Pero digo, a nivel doméstico, reduciendo a escala todo eso, es absolutamente lograble. Es muy lograble, es muy lograble. Lo fundamental dentro del proceso de producción de lombricompuesto es tener la comida para la lombriz. Es decir, una lombriz puede consumir su propio peso durante el día.
en un proceso cíclico, come y desciende en un proceso, casi es un óvalo lo que hace dentro del suelo. Come y excreta, come y excreta, es como un resorte, se estira, se contrae, cuando se contrae, normalmente es porque está comiendo, después cuando se expande excreta lo que ha consumido y así procesivamente va dando vueltas por el sustrato en sí. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿es fácil hacerlo en un domicilio? Claro que es muy fácil. Lo complicado a veces del manejo de la lombriz es que la lombriz se reproduce a una velocidad, la roja californiana estamos hablando, ¿no? Porque la Lumbricus rubellus, que es una lombriz común de tierra, es la grande, esa que usan normalmente los pescadores para pescar, tienen las mismas, hacen exactamente lo mismo en el proceso de degradación de un sustrato, pero son muy lerdas. Tienen muy pocas generaciones al año. La lombriz roja californiana cada 7 días está en su proceso de cópula, o sea, produce inmediatamente nuevas generaciones, puede llegar a producir 1.500 lombrices por año. Entonces imagínate la velocidad que se multiplica. Si nosotros no le damos, sembramos las lombrices en una cuna, pequeña, grande, como sea, y no le tenemos ya preparado otra cuna al lado de un sustrato ya previamente degradado, se termina yendo. Claro. Entonces ocurre que por ahí en un domicilio las empezás a encontrar debajo de las macetas, en el pasto, en todos lados. ¿A dónde podemos conseguir lombrices californianas? Bueno, lombrices californianas, en este momento, por ejemplo, algo que yo participé, porque fui uno de los fundadores de la granja de la cooperativa Todos Juntos, antes de ingresar en este cargo, cuando se adquirió la granja en el complejo ahí pasando el autódromo, empezamos a producir lombrices, trajimos núcleos nosotros también para acá, nosotros adquirimos núcleos al principio de General Cabrera, donde hicimos el curso con Marcela de Maestri, y que lo dictó una doctora de nuestra universidad, la doctora Rodríguez, Claudia Rodríguez. Bueno, y se pueden producir núcleos, pero hay que manejar con mucha precisión el lombrizario, porque si uno no lo maneja con precisión, pasa lo que yo te comentaba. Claro. Cuando no se trata, nosotros no somos no tenemos un sistema de producción de tipo comercial, porque es una universidad. Nosotros trabajamos con chicos especiales, trabajamos con abuelos del PEAN, trabajamos con becarios. Entonces, nosotros educamos personas, no producimos para hacer negocio. Entonces, a veces eso es complicado para un lombrizario. Claro. Porque por ahí se nos pasan los tiempos, no podemos tener la cuna preparada, y entonces a veces se nos pasan las parvas de guano que tenemos acumulada. Entonces, hay lombrices por todos lados. No es bueno eso cuando uno lo quiere manejar comercialmente, pero que es importante tener o producir o procesar lo orgánico que uno tiene en su domicilio, es fantástico. A nivel mundial está comprobado que el mejor abono que uno puede producir para las plantas, que de hecho nosotros lo aplicamos en todas las plantas de nuestra universidad, en todas las plantaciones que realizamos con personal de intendencia, lo hacemos permanentemente con aplicación del lombricompuesto, producido por nosotros y hecho por alumnos, por estudiantes, por chicos especiales. Qué buena opción esta que está aplicando la Universidad Nacional de Río Cuarto y que podemos, por supuesto, hacerlo nosotros en casa, a comenzar a conocer y a desarrollar en casa el lombricompuesto. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, quedan las puertas abiertas de la unidad de vivero, que a veces mucha gente no la conoce y es importante que la conozcan para que vean un trabajo interesante. Hermoso lugar. Es lindo lugar. Espacio verde que tiene la universidad. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros les proponemos...